Damas y caballeros, esto se acaba y tengo que hacer una presentación de cultura general. Cultura general significa hacer una revisión. No sé si tengo yo esto, es hacer una revisión de impacto sociosanitario y mirar al horizonte. El impacto sociosanitario es una manera de decir valor en salud. ¿Valor? No, valor. O sea, las cosas no son lo que cuestan, las cosas son lo que valen. Es diferente, muy diferente una cosa de la otra. Y voy a repasar estas cuatro cosas muy brevemente, porque muchas de las cosas ya se han hablado antes. Accesibilidad tecnológica, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el horizonte? El horizonte ni os lo podéis imaginar. Demografía del cáncer, ¿hacia dónde va el cáncer? Hoy tenemos, si vamos a hacer grandes inversiones para los próximos 5 años, hay que estar enterándose de qué va a pasar dentro de 5 años con el cáncer. Cuando un político dice 4 palabras y no dice demografía, como no ha dicho nuestro consejero, no ha llegado a decir demografía, aunque ha dicho los habitantes de la Comunidad de Madrid, nos engaña. Todo es demografía. En medicina, todo es demografía. Domina el progreso médico. La evidencia científica, que la han revisado mis compañeros antes, y los modelos que hay de coste-eficiencia en protonterapia. La medicina es esto. La medicina es que la curación no es suficiente, al menos en la oncología. Lo que es suficiente es la salud. Eso sí, la recuperación de la salud. Pero la curación no es suficiente. No tenemos por qué hacer pagar un precio a nuestros pacientes por una curación. Hay que intentar que no tenga un precio muy caro. Y la segunda es personalización. No hay dos iguales porque no hay dos tumores iguales. Cuando yo era residente, los tumores eran iguales. Dependían del anatomopatólogo en la graduación de indiferenciación. Pero hoy en día las moléculas son, cada uno tiene las suyas. Y los tejidos normales son desiguales. No tenemos los mismos tejidos normales todos. No es lo mismo un diabético de muchos años que un hipertenso o un vasculopático triple. De manera que hay que personalizar y al final haré el guiño de la tecnología en personalización. Para ser buen médico hay que auscultar antes a la muñeca que a la niña. Si auscultas a la muñeca te ganas a la niña seguro y la vas a auscultar mucho mejor. La radioterapia va a más, va a muchísimo más. Se calcula que en Europa en 2025, dentro de nada, habrán aumentado en los países ricos que tienen buena radioterapia y es accesible un 25% de la actividad. Va a más en Europa, en Estados Unidos y donde hay radioterapia de calidad. En las páginas web de las sociedades científicas de protonterapia, esta es la del Piticoc, calculado en el año 21, y luego os enseño el año 22, la curva de crecimiento de instalaciones de protones es espectacular. Mucho más que lo que se preveía de forma matemática. Hay 98 activas. Estas son under construction, las que están en construcción. 35 domina China y Estados Unidos y planificadas para construir. Y ahí domina China y Europa, aparece una en Córdoba, que yo creo que no está prevista, pero está en la web de la Piticoc, y no está ninguna de la Fundación Amancio Ortega, ahí todavía no están en la web. O sea, es un futuro, es un horizonte difícil de estimar prospectivamente, y lo que tenemos como datos son inciertos a partir de las que están planificadas, porque no son ciertos y nosotros ya sabemos que hay más planificadas de las que están. Demografía del cáncer. El cáncer cambia mucho y el cambio social es decisivo en la incidencia de cáncer. Europa y España no tienen pirámides poblacionales, tienen cipreses poblacionales. Habrá muy pocos niños que los cuidaremos de capricho y habrá muchos ancianos que espero que nos cuiden de capricho. Y que los que tienen que acceder a protones porque tienen tejidos en desarrollo puedan acceder a protones porque tienen tejidos más comórbidos.
Es el mismo argumento entre iguales. Los supervivientes de cáncer, lo ha mencionado Álvaro Lasaleta, es otro fenómeno demográfico inesperado. Se acumula la bolsa de supervivientes. Y en la bolsa de supervivientes de cáncer hay muchos pacientes tóxicos, muchos pacientes con discapacidad que no les permite autonomía personal, y hay muchos pacientes que van a pedir reirradiación, que van a llamar a la puerta, van a decir, sí, sí, yo ya sé que me radiaron, pero el tumor está activo otra vez, tengo alguna oportunidad para ser tratado de nuevo e intentar buscar una segunda oportunidad. Y en esa bolsa de grandes supervivientes de cáncer hay más mujeres que hombres, y en las mujeres habrá mucho cáncer de mama, tardío, como tercera, como cuarta neoplasia, y mucho cáncer de próstata en los varones, por no decir prácticamente los que llegan a vivir mucho tiempo, encontrarán la patología prostática, que es casi degenerativa en este caso, como excepción oncológica. Javier Aristo ha presentado los protones de una forma más divertida. Yo los presento así, mirad, a la derecha tenéis la irradiación craneoespinal, que es el paradigma de la irradiación que protege en protones, donde las que no reciben protones tienen un baño de radiación generalizado de dosis intermedias y bajas innecesarias. Ese es el concepto, innecesarias. Si no hace falta dar esa dosis, no hay que darla. Todos estamos protegidos aquí por la ley. No nos podemos exponer a irradiación innecesaria. Los enfermos oncológicos tampoco se pueden exponer a irradiación innecesaria, salvo que no haya más remedio que tratarles. Y el autobús hace la frenada, que es el pico de Bragg, en la ancianita que está cruzando. La ancianita que está cruzando son nuestros tejidos normales. Ese es el ejemplo mejor para entenderlo. Ha habido cálculos en términos de coste-beneficio científicos en el entorno de la oncología que definan bien qué es beneficio clínico y qué no es beneficio clínico. Sí, para fármacos, pero no para irradiación. El beneficio clínico es difícil de matematizarlo. Una métrica del beneficio clínico fuera de los fármacos en oncología está todavía por desarrollar. Este señor es ni más ni menos que James Cox, fue el gran oncólogo norteamericano radioterápico del MD Anderson al final de su vida, fue el gran impulsor del centro de protonterapia del MD Anderson, y cuando llegó un momento en el que ya en los debates públicos, en su época, le apretaba mucho de, oye, no, tú no tienes evidencia con protones, ¿eh? Tú, tanto dinero que te estás gastando en protones, ¿no? Esto no se soporta con el dato científico, ¿no? Y él ya hizo este argumento, escribió una editorial diciendo, ¿quién quiere recibir 25 grays de irradiación en tejidos normales que no lo necesitan? ¿Quién va a randomizar eso? ¿Qué médico es capaz de hacer una serie que compare a este le irradio con irradiación innecesaria y a este le irradio sin irradiación innecesaria? No era solo la innecesariedad, era la dosis, era bastante alta la dosis que recibían o que no recibían. Los resultados clínicos, pues los resultados clínicos están, como en este caso en oncología radioterápica tenemos esta dificultad y esta restricción mental, están ligados a la tecnología. La tecnología está ligada al desarrollo, a la implantación y el tratamiento de enfermos. Y en el caso de radioterapia, al seguimiento. Tenemos que tener paciencia y esperar a los resultados en madurez. En oncología en general, yo recomiendo, porque es una transición que vale la pena hacerla pronto en la vida profesional, pasar de la evidencia a la innovación. Cuando llevas muchos años tratando según la evidencia a los pacientes y ves que hay un límite de pacientes que según la evidencia se sigan muriendo, debes de plantearte si el siguiente tiempo de tu vida profesional lo vas a seguir repitiendo lo mismo, ¿eh? O te vas a mover a la innovación, te vas a mover a formas de tratamiento que den oportunidades diferentes
a las que dan la evidencia. En el caso de la oncología pediátrica, toda la transición de fotones a protones pediátricos no está randomizada. No hay un solo estudio randomizado. Nadie plantea, por cierto, tampoco ahora, la randomización de niños a protones. Todas las bases de datos de estudios con niños y protones en el mundo entero son observacionales prospectivos. No se randomiza. Se da por hecho que no necesitan recibir irradiación, que no necesiten. Y es por la toxicidad a largo plazo y es por la mejor dosimetría. Ahí hay unas barras en verde y otras barras en granate. Son ejemplos que pidieron a oncólogos radioterápicos de diferentes tumores pediátricos cuál es la mejor dosimetría, de protones o de fotones, y ganaba siempre protones. Era dosimétricamente más perfecta, más adaptada al target, menos irradiadora de tejidos normales innecesarios. El consenso no solo es europeo y norteamericano, y los niños hoy en día no se cuestionan. Se busca una alternativa radioterápica con protones y los datos son emergentes. Ese cambio que se ha hecho no se ha hecho ni por estudios randomizados ni por una cantidad de información apabullante a favor de protones. Se ha hecho recientemente, hay datos de protones favorables. En neurocognición, nos ha enseñado Álvaro al final de su presentación, en protección de la sangre circulante, no siempre que se ha comparado, es por goleada, por mayoría, y en tumores radioinducidos. Esta es Karen. Karen es hija de médico e hija de enfermera ecuatoriana. Se ha tratado un tumor cerebral, ha tratado Javier Aristo de un tumor cerebral, un sarcoma cerebral. Y yo hice un pacto con el padre que es que me mandase las notas de cada trimestre para ver qué tal había quedado. Y las notas ahí es un 10, un 10, un 9. Está sacando buenas notas. No sé si está enchufada en el colegio, pero yo creo que un poco a lo mejor sí, pero bueno, saca muy buenas notas y está ya en su segundo, casi en un año y medio después de terminar el tratamiento. Mirad, esta es la evidencia. La evidencia es que a partir de que el MD Anderson pone 4 salas en línea de protonterapia, empieza a haber publicaciones de forma masiva en protonterapia. Todos los que habían trabajado antes en protonterapia, incluidos los europeos, publicaban poco sus datos. Hasta que no ha llegado a instituciones académicas, no ha habido manera de acceder al dato. Y veis que a partir de 2008-2009 crece exponencialmente el número de publicaciones que tiene que ver con datos de física, inicialmente datos de física, lo más rápido para publicar, pero después con datos por enfermedades. Ahí tenéis, están todas las enfermedades representadas mayoritariamente y publicadas de forma muy proactiva. Yo creo que en oncología estamos en una década muy bonita y muy prodigiosa de no tanto la curación como la calidad de la curación. Afortunadamente estamos hablando de valor en salud. La curación es una cosa que se consigue, la curación está en la interdisciplinariedad, la curación es una cosa consolidada. Vamos a ver si lo hacemos un poco mejor. Vamos a ver si conseguimos que los que sobreviven, sobrevivan en mejores condiciones y que eso forme parte del valor, del paquete de valor del progreso oncológico y tecnológico. En la evidencia científica, en las grandes recomendaciones, la presencia de estudios randomizados es mayoritaria en fármacos y minoritaria en el resto. Son recomendaciones de expertos. La cirugía, la radioterapia, son recomendaciones de expertos, mayoritariamente. No es posible hacer ese esfuerzo metodológico porque nadie lo financiaría. Valor en salud, evidencia científica. Yo no sé nada de economía, soy bastante desastre en estas cosas. Me gusta gastar y soy consumista. Me formé en Estados Unidos. Valor en salud tiene que ver con el valor, que es lo importante, y con el coste, que es lo menos importante. El coste es muy malo para el valor. Cuanto más sube el coste, más baja el valor que se percibe.
y es el sumatorio, esto es de MD Anderson, la parte de arriba es el sumatorio de logros, de resultados, y la parte de abajo es qué ha costado crear ese sumatorio. ¿Vale? Pues valor en salud, hay determinados modelos que en protones se pueden analizar. Este es un ejemplo también del MD Anderson, en el cual cuesta más tratar con protones a los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, quimio-radioterapia simultánea, a medida que los vas tratando se diferencia porque fotones son más baratos y protones son más caros por fracción de irradiación, hasta que llega la toxicidad. Cuando llega la toxicidad hay que gastar dinero en cuidar la toxicidad. Y los enfermos necesitan una sonda nasogástrica, ir a urgencias, un poco de hidratación, factores para la mucositis, antibióticos, analgésicos, cuidados hospitalarios. Y eso, en Estados Unidos, eso lo calculan y lo facturan. Hay países en los que no sabemos lo que cuesta eso, ¿vale? Y eso resulta que pum, cambia el efecto de valor. Es más caro, pero hasta que llega la toxicidad. Y cuando llega la toxicidad, que es la gráfica de la derecha, si la toxicidad es más intensa con fotones, se corrige más lentamente y el gasto es más largo. Cuando la toxicidad es menos intensa, se corrige más rápidamente y el soporte, el gasto de soporte, es más corto. La ha presentado el doctor Aristu, pero yo la quiero enseñar de nuevo con una reflexión diferente. Mirad, solo por esto, solo por esto que se protege de aquí, que no está en colorines, estos son fotones, estos son protones. ¿Qué tendrá que ver el otro lado de la cara con la toxicidad que tenga el paciente? Pasan de 30% toxicidad grave que necesita soporte, es un estudio que es creíble porque la toxicidad grado 3 o 4 tienes que dejar en la historia clínica una nota de registro, es creíble, pasa de 30% a 10%. Cuando van a tener la misma toxicidad en el sitio de la dosis alta. El sitio de la dosis alta se va a llevar la misma dosis y van a tener la misma toxicidad. Pero proteger el lado contralateral, la mucosa contralateral, la carótida contralateral con la sangre circulante, muchos efectos que hoy en día no valoramos ni miramos, pero que todos ellos sumados probablemente contribuyen a dar valor, a ser menos cara la irradiación cuando no hay irradiación dispersa innecesaria. También la ha enseñado Javier Aristu, un randomizado prospectivo de esófago, difícil enfermedad. En la parte de toxicidad es abrumadora. La toxicidad que protege los protones, tanto en el tiempo activo de tratamiento como en el postoperatorio, eso es mucho dinero, eso es mucho dinero si se calcula, y eso es mucho sufrimiento, porque el valor no es solamente lo que cueste, es que la gente está peor, y si podemos evitarlo, mejor. Y finalmente os pongo este ejemplo de los datos de la literatura. Hay un efecto protector de los protones sobre la erección en el varón joven con cáncer de próstata, sobre los síntomas urinarios y no lo hay sobre los síntomas rectales. Vale. Hoy en día lo que hacemos es poner un espaciador, que es esa cosa que hay allí, lo hace el doctor Cambeiro con una calidad extraordinaria, un espaciador que es un poquito de material inerte, separa la próstata del recto y con eso se consigue minimizar la cantidad de radiación que llega al recto. Pequeñas maniobras de apoyo que hacen que la figura global del valor y del coste pueda ser muy diferente cuando la toxicidad está minimizada. Causticity y survival en cáncer de esófago es el único por el momento tumor sólido en el cual se ha publicado diferencia en supervivencia entre protones y supervivencia. Protones y fotones, MD Anderson, el dato es del MD Anderson, la diferencia es que protones no trata corazón y sangre circulante en el corazón.
Y la diferencia es así de tremenda y de potente. O sea, no solamente no tienen complicaciones postoperatorias menos, complicaciones agudas durante la irradiación menos, sino que en el mismo hospital, los mismos cirujanos, los mismos oncólogos radioterápicos, los mismos anestesistas, hay una diferencia en supervivencia. Y cuando analizan el dato va por protones y fotones, pero también en esas cohortes de pacientes de esófago, el dato va por linfopenia. La linfopenia es muy inferior en protones, que produce una tasa de supervivencia superior. No es solamente es un efecto sistémico inesperado. La protección de tejidos normales, sistémico inesperado. Javier Aristos ha enseñado que la ASTRO tiene un escenario de medical necessity muy largo, donde las aseguradoras no discuten. Tiene un escenario de desarrollo del conocimiento, donde algunas aseguradoras ayudan si el paciente va a un estudio clínico. No todas, pero es una manera inteligente de plantearlo. El sistema japonés de salud tiene reconocidas 35 localizaciones con protocolo de tratamiento con protones que dan cobertura. Ellos tienen una cultura de más de 30 años de protones y de partículas. Viven en otro mundo, diferente. Los españoles estamos haciendo lo que podemos, empezando poco a poco, no creándonos enemigos, haciéndonos amigos de las consejerías, del ministerio, de nuestros compañeros de las unidades de oncología pediátrica, de todo el mundo, para poder crecer en protones. Pero los protones crecerán al mismo ritmo que crecen en otros países más avanzados. El día 5 de agosto de 2019, el doctor Javier Aristo y yo estábamos en la Mayo. Una enfermera encendió el ordenador y desplegó esta imagen. Saqué el móvil y le saqué una foto. Y me llamaron la atención, porque no se sacaban fotos. Pero yo me la guardé. Y esta foto describe ese día lo que en la unidad de protonterapia de la Clínica Mayo Rochester, 4 salas de tratamiento, habían hecho durante todo el tiempo de actividad. El año que empezaron, el año siguiente y el año en el que estaban. Y explicaban, daban información a todos los trabajadores, es un monumento a la transparencia esto, a todos los trabajadores de qué tipos de tumores habían tratado, cuáles, qué histologías, qué cantidad por las salas, etc. ¿Por qué os la enseño? Os la enseño porque ese día, 2019, en un centro académico avanzado, se trataban 100 pacientes y se trataba todo tipo de tumores. Es decir, plantear hoy en día un progreso tecnológico al margen de la incorporación al tratamiento optimizado de pacientes es ya muy anticuado. En Europa hay 19 instalaciones de protones que contestamos a un cuestionario hace 3 meses. Y en ese cuestionario salía cuántas gantries tienes y qué tipos de tumores tratas. Y es tan heterogéneo como esto. Algunos tratan cabeza y cuello y cerebro, otros tratan cabeza, cuello, cerebro y ginecológico. La clínica es el número 15 y en la clínica, en ese cuestionario contestamos con verdad y sinceridad, nosotros tratamos cualquier tipo de tumor. Si hay beneficio dosimétrico que tenga impacto o que podamos trasladar al paciente que haya un impacto dosimétrico sobre el beneficio clínico. Coste-eficiencia. Acordaros, los costes, los beneficios, el valor. Bueno, esto es muy difícil hacer estudios prospectivos porque si hoy en día ya entendemos que la toxicidad está relacionada con la calidad de tus tejidos normales, no solo con la dosimetría de radiación, eso quiere decir que hay que individualizar mucho. Paciente A, paciente B, paciente C, paciente 1, paciente 2, paciente 3, pueden ser personas muy diferentes en términos de tejidos normales. No es,
no es una característica coherente en el ser humano. Los estudios que se hacen a través de sistemas de cuantificación de toxicidad probable en tejidos normales que tenga un efecto luego en calidad de vida o en, son muy especulativos, por no decir una expresión más dura. Eso hay que bajarlo al terreno de la comorbilidad, hay que bajarlo al terreno, si realmente queremos ser analíticos, hay que poner escalas que corrijan por la calidad de tejidos normales frente a la dosimetría que no es necesaria. Hay algunos artículos publicados en la literatura reciente, 2016, no estamos hablando de que esto sea una información masiva disponible en las bases bibliográficas, no, es emergente y es relativamente reciente, donde determinados tipos de tumores se ven favorecidos por el uso de protonterapia, tumores pediátricos, cáncer de mama izquierda, tumor de pulmón. Y ahora os enseño dos rápidas de el MD Anderson de nuevo, cabeza y cuello. Solo modelo cabeza y cuello, solo modelo cabeza y cuello, un modelo pequeño. Lo primero que dicen cuando hacen estudios de coste-eficiencia y miran la literatura es que no hay datos. Hay cuatro estudios totalmente heterogéneos. Heterogéneos en el tipo de protones que utilizaron, heterogéneos en la dosis de protones que utilizaron. Por lo tanto, no es posible echar el cálculo. Es un cálculo excesivamente especulativo y basado en referencias que no son sólidas. Lo segundo que publican los del MD Anderson es que ellos se estudian sus propios pacientes, en el ejemplo que os he puesto de toxicidad, e identifican que hay determinados subgrupos donde se puede predecir que hasta en el coste los protones son eficientes, que son los pacientes supercomórbidos. Son los grandes alcohólicos, los que tienen dependencias muy grandes, etc. La diferencia en el soporte de su toxicidad es muy grande, tanto como para hacer favorable la indicación de protones. Y lo último que dicen los del MD Anderson, el autor principal es Steve Frank. Steve Frank es el director de la unidad de protonterapia del MD Anderson. Lo último que dice es que para ser justos con el análisis costo-eficiente de la protonterapia y su valor en salud, hay que hacer análisis 360, 360 grados. Tiene que estar la toxicidad, la discapacidad a largo plazo, la falta de retorno a la vida laboral, la autonomía. Eso es un cálculo. El cálculo no es decir cuánto cuesta la fracción de irradiación y cuánto te ha costado cuando has terminado el tratamiento. Hay que tener la vida por delante y el horizonte por delante. Y aquí iba a terminar hasta que hice una cosa que hay que intentar evitar. No os digo que me imitéis en esto. Pero yo cuando tengo que dar una charla en la Fundación Areces, voy y me miro una base de datos de publicaciones científicas que me gusta mucho, que es PubMed, y miro a ver si hay alguna cosa última que alguien pueda levantar la mano y decir, oiga, doctor Calvo, usted no se ha mirado este último artículo. Bueno, pues me salió esto. Esto no os lo sabéis, porque está publicado la semana pasada. Yo tampoco me lo sabía. La lista de precios. La lista de precios de protonterapia en Europa no se puede publicar, porque no se sabe. Porque la mayor parte de la protonterapia pública de Europa tiene una manera de facturación que no tiene nada que ver con lo que cuesta. Es otra cosa. En cambio, en Estados Unidos sí se sabe. Se sabe, tiene códigos, tiene cuatro códigos la protonterapia en Estados Unidos, y se sabe lo que cobran en cada centro de protonterapia de los Estados Unidos. Y damas y caballeros, esto es lo que pasa. Cuatro códigos, uno de protonterapia simple, otro de protonterapia bastante simple, otro intermedio y otro de protonterapia compleja. En compleja están las anestesias pediátricas, los pacientes con IMPT, en fin, la tecnología muy avanzada. Y en la simple están los campos únicos, las incidencias únicas y las dosimetrías fáciles. Ahí tenéis que el coste por fracción está en torno a $5,000 por fracción, no por tratamiento, ¿vale? Y que
en las diferentes categorías, cada uno factura erráticamente. Gente que factura 22 y gente que factura 5. Pero no solo eso. Es errático la facturación por estados de Estados Unidos, por regiones. Hay regiones que facturan el doble y el triple que otras. Es decir, damas y caballeros, el valor de los protones, desde el punto de vista académico, está por construir. Y hay que construirlo sobre la base de protección de tejidos normales, menor costicidad, menor coste de los cuidados de toxicidad agudos y crónicos. Es una ciencia de los tejidos normales. Las referencias que tenemos para construir eso no nos valen. Esto es una cosa incomprensible para los europeos. No podemos entender cómo es posible que en un mismo país, en dos regiones diferentes, haya unas diferencias de facturación de ese nivel. Los intangibles y los horizontes. Pues mira, la tecnología de aquel médico era un fonendo y la nuestra es un sistema que vale mucho dinero y que ocupa un edificio de 5 plantas y que tiene grandes estructuras de imanes y grandes estructuras tecnológicas, pero sigue siendo tecnología. Está hecha para humanos, tiene una dimensión para humanos. Los humanos hacemos tecnología para humanos. Aunque digamos que lo hacemos para el medio ambiente, en el fondo es porque para el medio ambiente nos va bien a nosotros, ¿vale? No somos capaces de crear tecnología de otra manera. Humaniza la medicina, es capaz de ser eficiente. Esto son la última vez que pusimos al día el trabajo de estos dos años en la unidad de protonterapia de la clínica de la Universidad de Navarra. ¿Qué quiere decir con eficiente? Que se tratan muchos enfermos, que la tecnología es robusta y no hay problemas, y que la respuesta social es suficientemente favorable como para ver que hay un futuro por delante muy grande. ¿Y qué será el futuro nuestro? ¿Cuál es el horizonte nuestro? El horizonte nuestro es pasar de dos centros de protonterapia a probablemente 12 o 13, depende de si Santander se activa también, que estarán distribuidos de esa manera y que darán un enorme privilegio a la clase médica española, a los físicos, a los gestores de salud, para crear una acción de verdad, de valor en la atención de pacientes oncológicos. Muchas gracias.